quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos. Como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Despacio, que venía de frente, se me acercó mucho y yo me asusté, me caí. ¿Pero qué, no la tocó? No me tocó. Ayúdame. Despacio. Mamá, ¿vos te caíste? No sé, pero no me tocó, no me tocó. Seguro que se puede levantar, Sila, seguro que se puede levantar. Me duele el brazo esto, pero dice que no la tocó, dice que no la tocó. Ah, ¿el auto no te tocó, mami? Ay, no me tocó, te digo, crucé sin ver. No, bueno, pero esto no es un accidente, igual esto fue intencional. Seguro. Mami, ¿estás bien? Sí, estoy bien, quedate tranquila, estoy bien. ¿Vos viste la patente? No, vamos a casa. Pero yo estoy bien. Bueno, pero no vamos a casa, la cartera. Un poquito el brazo. Está bien, está bien. Dice que no la tocó. Vamos hasta el coche. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Moriste! ¡Moriste de una vez, papá! ¡Moriste! ¡Moriste de una vez! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Soy un asesino! ¡Te quiero matar, papá! ¡Cerrá! ¿Está bien? ¡Ay, quería cuervos! Se te arrancarán los ojos. Arrógame acá un poquito. ¿Pasaba si yo no venía? No hay problema. Y mi hijo no iba a matar a su propio padre. No, no iba a pasar nada. Es mi hijo, ¿cómo matar al padre? Lo quiero matar y vos soltame, porrudo. Después de matarlo a mi viejo, el primero que voy a matar es a vos. Escuchame, David, no te escucho nada. ¡Serenate! Bueno, basta. Entra en razón. ¡Voy a matar! ¡Para! ¡Sabés que se preocupa de pendejo! Te banqué 2 millones de boludeces. Pero si volvés a elegir, tu viejo te voy a cagar a trompadas. ¿Qué? ¡Lo defendés a él! ¡Ese hijo de puta de mi papá lo defendés! ¡Te estoy defendiendo a vos, forro! ¡Está viniendo la policía! ¡Tómatela! ¿La policía? ¡Está viniendo la policía! ¿Vos querés ir a la cárcel? ¡Lo llamaste vos! ¡Llamaste vos a la policía! ¡Tómatela! ¡Turo! Decime vos a qué clase de hijo se le ocurriría matar al padre. ¡Decime! ¡No cualquier padre! ¡Es Oscar! Estoy bien. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Pero mamá, pero te caíste al piso. Pero me vas a decir vos cómo me siento yo. Está bien. Si ella le llega a doler más, seguramente nos va a decir. No debe ser nada grave. Mientras tanto, calmate. Bueno, está bien. ¿Querés un té? Te hago un té. No, lo hago yo. ¿Por qué no le dijiste que estás embarazada? Pues con este nivel de tensión que tengo, llegas a ver, me vuelve loca. A mí tampoco me gusta verte así, tan nerviosa. No tengo motivo, ¿no? ¿Vos coincides conmigo? ¿En qué? ¿En que no fue un accidente? No te puedo asegurar nada porque no vi el momento. Estoy de acuerdo con vos que sí, que no me sorprende para nada. Pero hay algo que dice tu mamá, que tiene razón. Que estando vos y yo, ¿por qué ella? Por Elena. ¿Qué tiene que ver Elena en todo porque esto? Porque mi mamá se reunió con Elena y ella quiere salir de testigo. Quieren denunciar a Oscar.
¿Qué? No, 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 no metas a mi vieja en esto, por favor. No, ya a tu vieja no, pero Elena sí. Silvia, yo quisiera ver a Elena. ¿Usted me puede contactar con ella? Por supuesto. Greta. Greta, abrime. Abrime, por favor. No tengo dónde ir, Greta, abrime, por favor. Por favor, Greta, abrime. 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 Abrime, por favor. Por favor. El proyecto es literalmente de creación. Bueno, supongo que su hermano le habrá comentado que estamos hablando de un país nuevo. Estamos hablando... Perdón, ¿eh? Estamos hablando de una innovación, de un gran proyecto que nadie va a querer perderse. Es un gran proyecto, sobre todo, nuevo. Un proyecto de creación, lo llamaría yo. Tiene mi tarjeta y cualquier cosa me llama. Es un hombre inteligente, vas a ver que este es un gran proyecto. Roger, el permiso, ¿eh? Bien, me fue muy bien. Nos va a brindar todo el apoyo. A vos también, ¿no? ¿Te brindaron todo el apoyo que había? Te advierto que si me quieres poner celosa, soy muy celosa. No sé a qué te reís. ¿De un hombre? De lo que sea. Pero marino de Mar del Plata, ¿ok? ¿De qué te reís? No te quería poner celosa. En realidad quería que vengas rápido conmigo. Por eso lo hice. ¿Qué querías? Que vengas rápido conmigo. ¿A dónde? No sé, al cuarto, a todo. Vamos volando. Vale. Yo puedo Gracias. Carlos, yo le voy a dejar unas pastillas. Si usted las necesita, las toma. Espero que no, no, espero no necesitarlas. La situación que acaba de atravesar no es fácil de manejar, Oscar. No, bueno. Yo sé que no quiere hablar de esto, pero estuvo a punto de matarlo. ¡No! ¿Qué decís? ¿Cómo un hijo va a matar a su padre? ¿No fue así? A mí no me sorprendería de David. ¿No? ¡No! Entonces coincidís conmigo. Hay que internarlos. ¿Santiago? Fue peligroso. Conmigo, imagínate con los demás. No, no en una cárcel, no, pero... Que yo soy un psiquiatra muy mal, este chico, yo no creo que haya querido matar. Oscar, para confundió. Internar a David hace falta una orden judicial. ¿También? Con el prontuario y los antecedentes que tiene, es muy factible que él no salga más. Es mi deber advertírselo. Pero está bien, hacelo. Yo creo en la justicia. ¿Qué te pasa? Que la justicia ¡fuera! Decida. ¡Estos guantes! ¡Oscar! Por... ¿Qué pasó? David se ve violento con él. Pero ¿por qué? ¿Qué le pasó a David? El motivo es lo de menos. Seguramente es un delirio de David. Cree que Oscar le sacó el hijo. Ay, pobre David. ¡Pobre! ¡No! ¡No te compadezcas! Pero... Yo me compadecí toda la vida y mirá, fue peor, no te compadezcas. Está bien, mi querido. Hoy mismo vengo a vivir contigo. No, no, no. No, no, no lo necesito. Sí, yo sí lo necesito. Sí. Bueno, mira. ¿En serio me lo decís? Te lo juro. Bueno, nada, nada de lo que hagas vos está mal. Gracias. ¿A mí me ayudas con esa plástica? Claro, por supuesto. Ay. Es que me siento tan mal, tan mal. No sé, Octavio, me saca de eje, me hace pensar cualquier cosa. Perdóname. Perdóname, perdóname no, otra no, vez. No, no, chiquita. Mira. Si de algo me sirvió trabajar en el estudio Nevares Sosa, es para aprender a comprender y a tolerar. No pasa nada, mi amor. Estamos todos pasando momentos muy difíciles. Sí, ya Calmate. Sé. Gracias. Estaba todo tan bien y de pronto se derrumba, ¿viste? Sí, a ver, Erika, no es fácil dejar las drogas. Yo te lo digo por experiencia, no es fácil. Y si Octavio vuelve a recaer, vos vas a tener que estar ahí. Igual,
No sé si puedo sola, no sé. No sé si tengo fuerzas. Octavio es débil y Oscar le pone la tentación ahí al alcance de su mano. Bueno, pero no depende de Oscar, depende de Octavio. No es culpa de Oscar, es él. Ahora, si te sirve de algo, yo voy a estar cerca. Voy a estar ahí. ¿Qué, vas a volver a la oficina? Me llamo Oscar. No me parece, Lucía. Digamos, podés trabajar en otra cosa perfectamente. Prefiero estar ahí. Va a ser más fácil descubrir qué pasó con Gonzalo. Tenía hambre, parece, ¿no? Yo sé de qué se trata. Sí. No es fácil la situación. Vos lo sabés muy bien. Mira, la verdad que atendí muchos casos de derechos de familia, pero lo que vos estás viviendo jamás. Ahora, una vez que vos inscribas al chico en el registro civil... Sí, es el padre ante la ley. Y la cosa va a ser así hasta que alguien venga a impugnar la paternidad. Lo que pasa es que en la situación en la que estoy, sin ser el padre, inscribirlo a mi nombre es muy riesgoso. Me estoy atentando contra la identidad del bebé. Pero a la vez no sé cómo protegerlo. ¿Y la madre biológica? No parece por ningún lado. Y a esta altura pienso lo peor. Conociendo a Oscar, no creo que aparezca nunca más. ¡Qué bicho! ¿Qué? Quiso tener al bebé, se quedó con el nieto y a ella la hace desaparecer. Ahora, según lo que vos me contás, si David aparece con una prueba de ADN, la justicia ni diga del bebé, Bilbao, ¿eh?